Sí. Me acuerdo la primera vez que vi a Leo Messi, lo vi jugando en Sevilla. Nos jugamos contra el Sevilla con Osasuna hace 20, la friolera de 21 años. Y él estaba con un juvenil del Barça y me dijo mi ayudante. Estaban echando rondos mi equipo en la mañana del partido. Me dijo, ven a ver este. Lo vi 5 minutos. Gol, una rata. Y este, pues pinta también para rata, el sinvergüenza. Y si esto sigue así, pues va a ser un jugador que va a dar muchas alegrías al Can Barça, sin lugar a dudas, como la de hoy. Hace un momento aquí, Javier Aguirre, hablando de Lamine Yamal, ha recordado el primer día que vio a Leo Messi y ha dicho que Lamine, una expresión que ha hecho él, va para rata también porque se va de todos como hacía Leo Messi. No sé qué te parece esta comparación y si entiendes este tipo de comparaciones con Messi. Sí, no le benefician, está claro, ¿no? Porque es totalmente diferente. Cualquiera que se ha comparado con Messi ha salido perdiendo, ¿no? No es bueno que lo comparemos con Messi, pero sí que es verdad que hay momentos pues que es, además es zurdo, cerrado, va para adentro y te la mete por la escuadra, pues bueno, pues, da la sensación que tenemos flashes de Messi, pero no es bueno la comparación porque al final vas a salir perdiendo. Estamos hablando del mejor futbolista de la historia de este deporte, ¿no? Mejor no compararle.